es jueves y todos lo saben. Vamos al café de Alcázar y Compañía, patrocinado por nuestros amigos de Calufe. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Hoy es jueves de cafecito, es jueves de charla. Hoy es 6 de octubre ya, se ha ido volando este mes, ya estamos en el último trimestre del año y seguimos teniendo gratas sorpresas, gratos invitados. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir a Marco Jiménez. Se incorpora a nuestra cartera de Top Franchise, amroma.com, y hoy vamos a descubrir el secreto que hay detrás de la marca, que ofrece y por qué es una gran oportunidad de inversión, qué territorios hay disponibles, qué se está buscando con la marca para llegar a toda la República Mexicana. Marco, gracias por estar con nosotros, regalarnos este tiempo, este espacio de agenda que yo sé que los días son complicados. Muchas gracias y bienvenido a este tu espacio hoy aquí en Al Café de Alcázar y Compañía. Y yo me voy a hoy tener un dulcito porque he hablado mucho todo el día y estos dulces de café que hace Calufe son la ley, porque además son un shot de expreso, Marco. Entonces, aparte de que te suavizan la garganta, te dan mucha energía, ¿eh? No te escuchamos. Yo creo que le apagaste a tu audio. A ver. Venga. No. Le pusiste mute. Abajo. Arriba. A un lado. A otro. ¿Algún falsito contacto en el audífono? Esto es lo que pasa, amigos, comunidad, ya saben que, como bien dice nuestro CEO Héctor Alcázar, el internet no tiene palabra de honor y nos hace sus travesuras aquí y allá. A ver, vamos a ver si Marco ya está. No, no te escuchas. Y eso es de tu lado porque entiendo que yo sí me estoy escuchando. Entonces, vamos a ver por acá. Mientras tanto, mientras Marco arregla esta situación, porque además hace 5 minutos, pues no sé, todo estaba funcionando bien. Pero, ¿qué creen? Les voy a platicar mientras tanto que ya nos vamos a Mérida, ya nos vamos a Mexicali, ya nos vamos a recorrer desde el norte hasta el sureste de esta hermosa República Mexicana, con nuestras marcas, con toda la energía para estar ahora sí que de punta a punta de este país y cerrar el año con mucha energía, con mucha exposición. ¿Sí se escucha, Marco? No, pero es que no. Hola, hola. Ah, ya, listo, eso es todo. Gracias, Magda. Ahora sí que bienvenido de nuevo a esta tu casa, a este tu espacio, este espacio que hoy dedicamos con mucho gusto a mroma.com, que se suma a la cartera de Top Franchise, en donde estamos impulsando muchísimo a nuestras marcas, a nuestros colaboradores, y todo esto en función de cumplir objetivos para el sector y de reactivar la economía con toda la energía, Marco. Gracias que estás con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, Magda. Primero, muchísimas gracias a ti. En segundo lugar, por favor, un saludo y un abrazo a Héctor, que también siempre está apoyando a todos estos, a toda esta gran cartera que ya han hecho y evidentemente a la compañía de Alcázar y Compañía que nos da esta oportunidad. La verdad es que es un estreno que nos da mucho gusto porque sabemos del brazo formidable que ustedes tienen en el mundo de las franquicias y evidentemente vamos a aprovecharlo para que todos conozcan un poco más de nuestro modelo de negocio. Así es, y por eso decía yo, vamos a descubrir qué hay atrás de la marca AM Roma. Tiene un lema que me parece sumamente acertado y asertivo, que es: el éxito de tu franquicia es el éxito de nuestra marca.
Y cuéntanos un poquito, Marco, por favor. Es una historia larga, es una trayectoria interesante la que ha llevado A.M. Roma al paso del tiempo. Platícanos un poquito, así, muy resumido, desde 1978 que inicia este emprendimiento y en dónde está hoy amroma.com. Nos han estudiado muy bien. Hace ya más de 40 años, la familia Aparicio, marido y mujer, comienzan una aventura en el mundo del emprendimiento como controladores de plagas. Ellos se dedicaron a aprender, terminaron muchísimos estudios porque es una profesión que tiene muchas aristas y que tiene muchas especializaciones. Y bueno, pues al conocer cada vez más de esto, ellos se volvieron muy buenos en el campo, pero además pues vieron oportunidades de negocio en el mismo medio. Y estas oportunidades las fueron cristalizando a través de los productos que ellos aplicaban y los equipos que utilizaban para aplicar. ¿En qué evolucionó esto? Hubo un momento en que definieron que era mejor comercializar los productos y los equipos y asimismo brindar un servicio de capacitación a todo el gremio, porque déjame contarte, Magda, que es un gremio muy grande. Hay congresos internacionales, congresos mundiales, precisamente en pocos días nuestra dirección, nuestra mesa directiva se va a un congreso muy importante, Estados Unidos, y nosotros tenemos participación en los congresos de Latinoamérica y del país en diferentes regiones como son Mérida, tenemos la próxima, el 6, 7, 8 de octubre tenemos otro congreso en Querétaro. Y bueno, pues yo te puedo decir que mucha gente trabaja en esto. ¿Y por qué es importante? Porque son gente que está involucrada en la preservación y en la conservación de la salud. Probablemente a veces no nos damos cuenta que al llegar los alimentos a tu casa o tener una habitación u hogar libre de ciertos bichos, bacterias y de virus que rondan constantemente a un mundo que por naturaleza se reproduce, pues el hombre ha tratado por diferentes medios de controlarlo y ha tenido que aprender muchísimas técnicas y desarrollar muchísimos productos. Es una industria millonaria de más de 600 millones de dólares que abarca a muchas marcas importantes, como las más conocidas, Bayer, Syngenta, Bass, FMC, y también marcas nacionales o internacionales. Estas marcas han apostado millones de dólares para producir productos y equipos que sean cada vez más tecnificados, más sofisticados, cada vez más amables con el medio ambiente para que nosotros tengamos ese control de plagas, para que influyamos en la desinfección de hogares y de la iniciativa privada como hospitales, escuelas y un largo etcétera, ¿no? Entonces, al conocer esto, ellos decidieron migrar su negocio y volverse unos distribuidores de cada una de estas marcas. Ok, y además, justamente como bien indicas, pues tenemos que aprender a cohabitar, ¿no? De alguna manera, pero tiene que haber esa delimitación en donde estemos cuidando la salud de los niños, de los abuelitos, de los enfermos, de los sanos en los clubes deportivos. Es decir, por eso, por ahí escribía yo que AM Roma no es nada más para un sector o para un nicho, ¿no? Es para toda la población y en donde se congreguen grupos, ¿no? Habla iglesias, habla salones de conferencias, salones de banquetes. O sea, debe haber un control estricto, no solamente en la parte donde se llevan a cabo las convivencias o las congregaciones de personas, sino en todo lo que hay atrás, ¿no? Que si son bodegas, que si son cocinas, que los sanitarios, etcétera, ¿no? Correcto. Para puntualizarlo un poco más, somos una franquicia que comercializa
todos los productos para el control de plagas, desinfección y jardinería. Y en este bagaje que traemos, tenemos las carpetas de los laboratorios más importantes, donde nosotros los representamos y los comercializamos en toda la República Mexicana. Para poder mostrar qué es lo que hacemos, contamos con un video que podrías a lo mejor ahorita hacerle llegar a todo tu público para que vean cómo es una de nuestras unidades y a qué me estoy refiriendo. Ok, vamos a correr el video, vamos a ver cómo es una unidad. Y si tú hoy estás interesado en invertir, echa ojo, porque igual este es el negocio para ti. Pues sí, creo que muy, muy claro, es un espacio muy manejable, es un espacio muy ordenado, que también esto permite dar un mejor servicio, una mejor asesoría, consultar mejor a tu usuario qué producto, qué equipamiento es el que más se adecua a sus necesidades. Y señores, ya vieron ahora sí que en vivo y a todo color lo que es una sucursal de amroma.com. Y bueno, vamos a platicar un poquito, Marco, que cómo viene la pandemia a transformar y a impulsar el negocio de amroma.com y cómo ahora, ya después de todas las categorizaciones que se tuvieron que hacer y restricciones que tuvimos que vivir, etcétera, pues ustedes se convierten en un giro esencial. Es correcto, fíjate que le das pie, me das pie para platicarte de que somos un negocio, pues, que decimos resiliente, porque evidentemente la pandemia nos hizo lo que el viento a Juárez. ¿Por qué? Porque teníamos todos los detalles y todas las oportunidades, todos los productos y los equipos para crecer. Y evidentemente, a diferencia de otro tipo de franquicias o de otro tipo de negocios, nuestro negocio no cerró. Más bien, se convirtió en un motor para poder acercar a la población diferentes acciones. Y bueno, pues nos gusta ejemplificar con esto de la pandemia porque pues el sector salud, que se vio muy afectado, necesitaba tanto equipos como productos especializados para poder contener este virus que nos vino a cambiar la vida. Y bueno, ese es solo un ejemplo de los productos que se llegaron a comercializar. También nos abrió puertas a que este modelo de negocio, pues evidentemente creciera, ya que mucha gente que por mala fortuna tuvo que quedar sin trabajo, encontró en volverse controlador de plagas o en una persona que hiciera aplicación de desinfección, pues encontró en AM Roma un lugar donde podía ser cobijado, donde podía ser asesorado, capacitado y además, pues obviamente que iba a obtener todos estos productos para irse fortaleciendo y especializándose. Y ahora ya son personas, bueno, pues así empiezan muchos de los controladores, de la gente que trabaja en esto, comienzan pues por alguna cuestión fortuita
y dicen, bueno, voy a fumigar el jardín de la casa, y luego dicen, bueno, pues lo necesita la casa del primo, el vecino, y empiezan a ofrecer este tipo de actividades, y a su vez, empresas muy importantes, te estoy dando los dos rangos, empresas muy importantes que ya se dedican a esto, pues necesitan en sus equipos de mantenimiento o en sus equipos de salud, pues todo este tipo de herramientas que nosotros les acercamos, y bueno, pues que vuelven a nuestras franquicias en sitios pues muy agradables, que la gente se acerca pues para escuchar, para aprender, para actualizarse, para encontrar nuevas ofertas en el mercado y para ir ofreciendo cada vez más. Aquí comienzan muchas veces con un sector, dicen, yo voy a empezar matando cucarachas, y después van y matan chinches, que es una plaga dificilísima, y luego dicen, no, pues, pero ya me llamaron y ahora tengo que aprender de arañas, de escorpiones y de otros bichos que a final de cuentas son parte de nuestra existencia, pero que tenemos que contener para, para poder convivir y para que estas urbes tan grandes que tenemos en el mundo pues sean transformadas en lo que en lugares donde podemos cohabitar. Entonces, creemos aportar nuestro grano de arena aquí en México, extendiendo los brazos de nuestras tiendas a través de este medio. Y ahora, aquí hay dos cosas que quiero resaltar de la marca. La primera, tenemos la parte preventiva y tenemos la parte de solución. Entonces, Correcto. Esto es muy padre porque la gente puede tener sus programas ya calendarizados, sus actividades ya previstas, saber cuándo es una acción preventiva, cuándo reaccionar o accionar para solucionar un problema en particular. Y la otra, Marco, que me llama mucho la atención y que bien indicas, tú me dices que siempre que vayas al corporativo de AM Roma va a haber algún grupo en capacitación, algún grupo aprendiendo. Cuéntame un poquito de este programa permanente de formación con el que cuentan ustedes. Los controladores de plaga, te puedo decir que es un gremio muy celoso, muy especializado y que va creciendo sus competencias día a día. Como te comenté, van aumentando de grado y de especialización, y te puedo contar que hay especialistas en termitas, especialistas en palomas, especialistas en especies salvajes, agrícolas y un largo etcétera. Entonces, para poder apoyarlos y para poderlos hacer crecer, la empresa no hay una semana en la que no tenga un módulo de capacitación. De la mano del portafolio de laboratorios y de marcas que tenemos este convenio, vamos fortaleciendo al controlador de plagas con todas las competencias que van a promover tanto tanto el producto de la compañía como a ellos, darles nuevas herramientas para que las puedan utilizar. Y además, muchas de estos cursos y capacitaciones los hacemos en diferentes modalidades, presencial en nuestras diferentes sucursales, virtual por todas las plataformas, tenemos podcast, YouTube, Facebook Live y otras tantas como el Zoom y el Meet de Google. Entonces, lo acercamos lo más posible a cada uno de ellos. Hay una integración en el ganar-ganar, ya que ellos, al adquirir esta competencia y hacer cubrir ciertos requisitos como la inscripción, a veces tienen que comprar producto o a veces muchas veces son gratuitas y cualquiera las puede ver, porque a final de cuentas se quedan ahí para el tiempo y las pueden seguir consultando, pero sobre todo lo que van a encontrar es de que pueden certificarse con ellas, obtener diplomas y hacer más currícula. Claro. Entonces, para nosotros la capacitación es algo básico e importante, y además es parte integral de la franquicia. Tanto nuestros franquiciados como sus clientes van a recibir por todos los medios, tenemos un equipo muy robusto de mercadotecnia que hace llegar a toda nuestra clientela toda esta información para que se acerquen. Eso es muy bueno, Marco, porque no es toma tu franquicia y hazle como puedas.
es toma tu franquicia y también crece y también certifícate, también aprende cosas, porque también en esa medida vas a dar una mejor consultoría a tus compradores, a tus clientes, a tus controladores de plaga. Y yo percibo que se hace mucha comunidad, ¿no? Tú dices, son celosos. Yo digo, se hace comunidad porque comparten el conocimiento, comparten los espacios, comparten los productos. Yo creo que es una comunidad muy de apoyo, de muy fraternal. Cuéntame un poquito cómo es la comunidad, porque esa, ahora sí que como primera y única franquicia del gremio, AM Roma nos tiene que enseñar muchas cosas al respecto del sector. Claro, tocas varios puntos muy bonitos. Tienes razón, hacemos comunidad, es una comunidad muy unida que se conoce en general en todo el país y que a final de cuentas esa comunidad va de boca en boca, pues aprendiendo muchas de las competencias que platicamos. Dos, esta comunidad para nosotros la formamos familia. Pasan a formar parte de la familia AM Roma y obviamente a todos los socios e inversionistas que estamos invitando, no los invitamos a trabajar para nosotros, los invitamos como parte de la familia para que tengan la misma altura de socios que nosotros mismos provocamos. Dos, aquellas personas que están, que no tienen conocimiento del negocio, nadie nació con el conocimiento. Ni la familia Aparicio cuando comenzó este negocio, ni nosotros que hemos ido adquiriendo, ni la gente que está al frente de la sucursal, ni los muchachos que están en los centros de distribución, todos tuvieron que ir adquiriendo el conocimiento poco a poco para, en base a esta técnica, le llamamos de aprender haciendo, pues vayan creciendo tanto sus competencias, su forma de trabajar, pero también pues que crezcan con la unidad y con la empresa misma. Entonces, gran parte del éxito que te puedo decir que tiene esta forma de trabajo es que se vierte en el cliente. ¿Cómo lo puede uno saber? Pues cuando se acerca a cualquier persona a pedir una asesoría, simplemente de que te dice, oye, tengo un perro con pulgas. Sí. Pero tengo hijos chiquitos también, ¿no? Por ejemplo. Y tengo hijos chicos y ¿sabes qué? No puedo ponerlo en la casa porque está la chica que hace el aseo. Entonces, todo ese tipo de detallitos, nuestros asesores pueden irlos guiando para que conozcan los diferentes productos, sepan cómo aplicarlos y en su caso nosotros no aplicamos. Pero nuestra cartera en general está dirigida, aunque atendemos el menudeo, está dirigida al medio mayoreo y mayoreo. Entonces, en ese medio mayoreo y mayoreo están las empresas controladoras de plagas o controladores de plagas que tienen las competencias adecuadas. No a cualquiera le puedes dar un producto que me lo vendes a mí, Dios nos sea tóxico. Sí, con claro. El riesgo de que no lo sepa aplicar y que corran peligro, pues como bien dices, tus plantitas o los animalitos o algo peor. Entonces, evidentemente, pues todo esto está cuadrado de forma tal de que nosotros podamos acercarte todas las herramientas y que eso todo se vuelve una forma de negocio capitalizable que da ganar-ganar a todas las partes. Exacto. Y además es muy importante también hablar de seguridad, ¿no? Aquí somos estrictos, es un poquito como el medicamento controlado, ¿no? No cualquiera llega y te pide veneno para ratas y, sí, toma, tú se lo das, y capaz que por ahí tenemos a la viuda negra haciendo de las suyas. Es decir, hay mucho respeto, hay mucha ética, hay mucho control de a quién le vendes, qué le vendes, por qué accede a ciertos productos, y esto es parte del know-how especializado de la marca. Este know-how que la marca nos va a transmitir como inversionistas. Y aquí, fíjate que tenemos un par de comentarios. Uno, creo que ya resolviste la pregunta, y nos dice, ¿como inversionista debo ser controlador de plagas? ¿Alguna experiencia? ¿Inversionista? A ver. Buena pregunta. No necesitas pertenecer al gremio del controlador de plagas. Ok. Es un plus
Y fue, evidentemente, por tantos años y tiempo en el mercado, la empresa tiene 42 años en el mercado, pues conocemos a todos, o a casi, bueno, a muchos. No podemos jactarnos de todos, pero tenemos una base de datos muy grande de los controladores de plaga en México. Y no lo necesitas hacer. Te ayuda porque vas a capturar más rápido la esencia de cómo se venden y comercializan tanto productos como equipos. Ahora, déjame decirte que también si no cuentas con la experiencia, pues nosotros te vamos a dar esas competencias a través de nuestro programa de capacitación que está incluido a la hora de invertir con nosotros. Y por acá tenemos a Freddy Ocaña. Y a Freddy, pues con mucho gusto nos dice, saludos desde Tabasco. Me parece muy interesante esta charla sobre las franquicias. Me encantaría ingresar en este gremio. Felicidades. Gracias, Freddy. Pues si quieres ingresar al gremio de franquicias, quieres ingresar al gremio de controladores de plagas, con mucho gusto estamos a tus órdenes. Aquí en el banner van a estar pasando las redes, los mails de contacto, los medios de contacto, y con mucho gusto estamos a tus órdenes para platicar sobre franquicias y para platicar particularmente sobre AM Roma. Claro que sí. ¿Y Tabasco, cómo andamos de territorio en Tabasco, Marco? Fíjate que es un territorio fértil, abierto, y bueno, te voy a contar, las plagas no se acaban y además tienen muchas ventajas para nosotros, son estacionales. Entonces, en primavera hay unas, en invierno hay otras, en verano hay otras, en lluvias hay otras, y evidentemente esto hace que el mix que ofrecemos, tenemos más de 2,000 productos para ofrecer a los clientes. Las marcas, más de 40 marcas que tenemos en nuestra carpeta para que ellos tengan su pequeña representación en cada una de nuestras unidades y puedan ofrecer lo mejor de los productos para cada una de las, porque no nos dedicamos, aunque, perdón el trastabillar, pero es que no nos dedicamos a lo agrícola, vendemos cosas agrícolas. La franquicia es una franquicia urbana, ¿ajá? Está enfocada en primer lugar para ponernos en ciudades, ¿con qué? Que van creciendo y que la misma explosión demográfica hace que demandes estos servicios, pero también nuestras unidades que están en los estados van teniendo demanda para producto agrícola que también ofrecemos, como fungicidas, fertilizantes, y bueno, déjame contarte también que dentro de cada uno de los estados, existen particulares y gobierno que requieren de toda esta gama de productos. Entonces, tenemos también una cantidad de líneas de negocio que el mismo negocio provee. Ajá, ok, perfecto. No, además, vamos a Tabasco, que es un Edén, pero tienen para aventar para arriba bichos, bichitos y bichotes. Correcto. Es el clima ideal para que los bichos vivan con felices y contentos, pero a veces los humanos necesitan también su espacio. Entonces, con mucho gusto, Freddy, estamos a tus órdenes. Bienvenido, Tabasco. Y bienvenido, Tabasco, por supuesto. Cuéntame, Marco, ¿qué significa o a qué se refieren en AM Roma cuando dicen personalizamos tu franquicia o tu modelo de inversión? Sí. Porque sabemos, estructuración, estandarización, manualización, todo esto lo cumplimos, pero a la hora de hacer el modelo de inversión, cuéntame un poquito esta apertura o esta flexibilidad que tienen ustedes para que el inversionista pueda entrar al negocio y acoplarse con respecto a los capitales que trae. Gracias, sí. Fíjate que a lo largo del tiempo, desde que se iniciaron los estudios para convertirnos en franquicia hasta la fecha, como todas las cosas, tenemos que ir modificando conforme van cambiando los tiempos. Y al principio teníamos una franquicia rígida, y voy a decir rígida en el aspecto de que solo existía un modelo. Este modelo era de un tamaño y tenía ciertos montos y ciertas condiciones que cumplir.
pero también consciente la mesa directiva y evidentemente a través del análisis y de conforme íbamos adquiriendo experiencia, pudimos detectar que teníamos diferentes necesidades y que podíamos diversificar con tres modelos o cuatro la propuesta de las franquicias. Entonces, sumado a esto, vimos que podíamos entonces hacer diferentes montos o modelos de inversión para hacer unidades pequeñas, okay, medianas o grandes, ya que la empresa cuenta con unidades propias en esas condiciones. Por lo tanto, dijimos, okay, bueno, pues no vamos a pedir la unidad grande a todo el mundo, vamos a adaptarla para otros bolsillos y otras capacidades. Entonces, fue así como ya nos pudimos acercar al perfil del emprendedor, al perfil de la persona física que quiere iniciar un negocio, por primera vez, ¿no? Y además, claro, obviamente con la ayuda de la Asociación Mexicana de Franquicias, con la ayuda de empresas y consultorías importantes como Alcázar, vamos acercándole herramientas al inversor, como son posibilidades de financiamiento. Hoy nació una, bueno, en estos días nació una muy buena para la Ciudad de México, claro, a través del Fondeso, y uh-huh, está hecha en específico para que tú adquieras tu franquicia en Ciudad de México. Se han hecho convenios a lo largo del país, no en todas las regiones, pero sí en muchos lugares, y es cuestión de investigar y de trabajar de la mano de los inversores que tienen interés para acercarles aquellas herramientas que les pudieran facilitar el monto de inversión. ¿Qué quiero decir? Ahí, por ejemplo, Ojo Morelos tiene Fondo Morelos también, y también es importante que vayamos visualizando y visibilizando estos esfuerzos que están haciendo los gobiernos locales para impulsar el emprendimiento, para impulsar a la economía de los estados. Son fondos que están destinados para emprender, Marco, y tú sabes bien, emprender solo o emprender con una franquicia es emprender con la mitad del camino avanzado o emprender para el primer bache tropezarte, caerte y deprimirte, ¿no? Entonces aquí, señores, hay que invertir y hay que invertir bien, hay que invertir en modelos probados, atractivos, rentables, replicables, donde hay un soporte, donde hay una seriedad atrás, validen, verifiquen que su inversión está yendo a una marca y a una empresa como M. Roma, avalada por un consultor, afiliada a la Asociación Mexicana de Franquicias, y van a ver que de la mano van a llevar su emprendimiento muy, muy, muy lejos. Muy bonito lo dices, Magda. Es correcto. No hay nada mejor. Y bueno, antes decía yo que pues para emprender todo mundo puede hacer tacos, hamburguesas, etcétera, y pues tratar y lo van a lograr, todos lo van a lograr, pero cuando quieres formalizar y hacer una inversión para poner un negocio, no hay nada mejor que una franquicia que tiene, pues en este caso, 42 años de experiencia, tiene generaciones de familia trabajando en ello y que a lo largo de ese tiempo y experiencia saben cómo invertir, saben cómo hacer rendir tu dinero y que a final de cuentas están buscando crecer a través de cada uno de ustedes. Entonces, pues AM Roma es una opción disruptiva, diferente, no es un modelo para hacer quesadillas, todo lo contrario. Aquí decíamos ya actualmente, pues todo mundo mata moscas, pero nosotros tenemos todo el portafolio para que lo hagas. Claro, claro. No, y no hay nada como estar con los expertos, ¿no? Y 40 años se dicen fácil, pero ese aprendizaje y ese bagaje transformado en capacitación y en formación permanente, el valor que tiene, o sea, es parte como de esta evaluación de los activos intangibles de una empresa, ¿no? ¿Cómo sumas o cómo le pones monto a haber ido a Alemania, haber ido a Japón, haber ido aquí, allá, a conocer, a capacitarte, a visitar plantas, etcétera, ver cómo se producen, se fabrican los productos que vas a traer, hacer las negociaciones para ser representantes de marcas tan, tan importantes? Pues esto, pues si sumas todo lo que te has gastado en 42 años, pues no te alcanza
pues no te alcanza ni Fondeso completo para poder poner tu propio negocio. Entonces aquí ya eso, pues te lo compactan en una capsulita que te vas a ir digiriendo de a poco, pero que ahí está y que hay que capitalizarla, ¿no? Otra claro. cosa que me gusta mucho, aparte de que de la flexibilidad de ver cómo está tu inversión, cómo podemos acceder, cómo podemos apoyar al inversionista, es que el 40% de la inversión es para inventario. Entonces aquí no hay sorpresas, Marco. O sea, tú tienes buena memoria. Tú abres con inventario puesto para vender. Correcto. No es de que, a ver qué me piden y yo te lo pido y poco a poquito. O sea, ustedes ya saben cuál es el, digamos, el kit básico para poder aperturar y empezar a generar flujo en el negocio. Cuéntame un poquito de esto. Me encanta porque además te voy a dar más plus. Es cierto, vale la pena platicar que las franquicias normalmente van a tener dos o tres, vamos a llamarlo de, uno piensa en global, en total. ¿Cuánto me voy a gastar? ¿100,000, 200,000, 500,000? Pero vale la pena comentar que las franquicias dividen eso en tres o cuatro pagos diferentes. Uno es la cuota de franquicia. Esto es toda la transmisión del conocimiento, manuales, capacitación, el acompañamiento, contratos, la parte de acercamiento y uso de la marca. Esa es la cuota de franquicia. Ese es un monto. Se le suma tu local, si cuentas con él o no cuentas con él, habrá una diferencia en lo que vayas a invertir. Lo puedes tener rentado o lo puedes tener propio y entonces cambiará cuánto le inviertes. La adecuación del local y el mobiliario, que como vieron, no somos un mobiliario glamoroso. No somos una empresa que necesita muebles de lujo. No, exacto. Es que es para la vida diaria. O sea, es como una farmacia. Tenemos exhibición, mostradores, escaparates y lugares propios para almacenar y para poder tener un punto de venta y atender a nuestro cliente. Entonces, esa adecuación es el segundo monto que vas a pagar. El tercer monto importante que acabas de decir, un inventario, porque yo siempre les digo, si no tengo tamales, ¿qué vendo? Claro. Entonces, en este caso, si no tenemos producto, si no tenemos marcas, Bayer, Syngenta, Avast, equipos de aplicación, pues, ¿qué les vamos a dar a nuestros clientes? ¿Ah? Ahora, no solo vas a comercializar productos, tengo que hacer ahí paréntesis de que vas a comercializar la capacitación, los servicios, las refacciones, el mantenimiento de los equipos que se tienen. Y entonces que ya tienes ahí una parte casi garantizada porque se van a acercar a tu unidad simplemente por esa especialización. Uh-huh. Ahora, ya que te platiqué eso que vas a gastar, siempre decimos tienes que tener algo en la cartera. Guardadito, sí. ¿Por qué? Ajá. Porque les pedimos a todos nuestros clientes que tengan para 2 o 3 meses de operación. El capital de trabajo. Correcto. En lo que llegan capital, a punto de equilibrio, claro. Porque si contratas a alguien, ok, pero si no contratas a nadie, las unidades más chiquitas pueden operar con 2 personas. Y okay. Dices, bueno, lo voy a hacer yo y mi esposa. Pero de todas formas tienes que tener ese guardado para poder sustentar la renta, claro. Los servicios, el software, todo lo que estamos pagando durante el transcurso de la recuperación de la inversión. Ya hecho este paréntesis, me enfoco al punto de que de este inventario lo vamos a hacer por experiencia. 42 años de trabajo nos dicen lo que venden nuestras tiendas, documentado. Y entonces podemos saber que la unidad chica tiene ciertas características que la gente que necesita de esto va a ir a buscar y nosotros vamos a hacer un inventario de mínimos y máximos donde no tendrás que comprar 100 cosas inútiles. Vas a claro. tener lo que se vende en el mercado y además tienes el respaldo de un centro de distribución que va a tener las cosas inútiles. Ajá, aquellas cosas que se venden muy de vez en cuando. Te debo de contar que hay equipos aquí sofisticados, hay equipos cada vez más, con más tecnificación o tecnológicos. Claro. Y hay equipos que valen 100, 150 mil pesos, que no vale la pena que los tengas en tu unidad
si nosotros los tenemos en el inventario mayor de nuestro centro de distribución, claro, claro. Y tú solo lo comercializas a través, el cliente va a llegar a tu unidad, y los plus que les damos a los clientes más allá de ese inventario. En aquellas personas que se interesan en las diferentes localidades, municipios, estados o alcaldías que nos están buscando, nosotros les damos varias cosas. La primera, un estudio del local donde vamos a poner la unidad para ver sus probabilidades de éxito. Segundo, les acercamos la clientela natural que ya tiene ese mercado y se las damos con nombre, teléfono, número, dirección y estrategia de mercadotecnia. Ok. ¿Ya? Tercera, la empresa a través de tanto tiempo pues tiene relaciones en toda la República Mexicana y fuera del país, pero vamos cediendo. Si tú estás, por ejemplo, interesado, voy a decir un estado que ahorita no haya yo tocado. Si estás interesado en Colima, ¿ajá? Yo quiero poner mi unidad en Colima y yo tengo clientela de ahí, por el hecho de hacernos socios. Socios de negocios. De negocio. Y adquirir tu franquicia, te empiezo a ceder la cartera paulatinamente conforme avanza el primer año. Wow. Y vamos logrando los resultados. Esa pero sí fue sorpresa, esa fue una gran sorpresa. Te estoy diciendo que te doy el negocio con todo y clientes. Claro, y entonces, depende de ti. Señores, recuerden, no hay negocio mágico, claro. ni la comida, ni la belleza, ni la salud, ni la educación, ni AM Roma, son magia. Hay que trabajar para ver los resultados. Hay que ir de la mano y al paso que nos marca el corporativo para llegar a las metas. Siempre hay una garantía de que, bueno, obviamente ya hay una curva de aprendizaje, ya hay la transferencia de conocimiento, de tecnología, etcétera. Pero hay que chambear o poner a alguien muy chambeador, porque a veces me dicen, no, es que las franquicias no funcionan. No, no funciona quien invierte y cree que porque invirtió la magia se dio. Como bien dices, pues tú das resultados, te voy cediendo la cartera, tú vas tratando mejor a los clientes, llega un punto en que tú te haces de la cartera de Colima, por ejemplo, ¿no? Y aquí me imagino que también los franquiciatarios tendrán un derecho de mano en algún territorio. Marco, si alguien más, si el territorio te da para 2 o 3 unidades de negocio, ¿cómo manejamos esta parte? Muy buena pregunta. Atrás hay un estudio geográfico donde nos arroja en cada estado, o cada alcaldía, cada municipio, repito, cuántas unidades se pueden poner y además está mixeado si van a ser chicas, medianas o grandes. Si solo por 2022, por el momento, esto no lo podemos sostener para 2023, 2022, okay. Cualquier franquiciatario, cualquier inversor que se quiera convertir nuestro franquiciatario tiene 3 ventajas. La primera, una región que le vamos a dejar como territorio, que lo vamos a respetar durante un tiempo predeterminado que no va a tener competencia. Excelente. 2, si en ese, y voy a seguir con el caso de Colima. Colima, ya pusiste tú, Magda, tu primera unidad y comenzaste con una chica y te está yendo muy bien. Pero AM Roma tiene que seguir haciendo su chamba y sabe que en Colima caben 3 unidades. Entonces, pero tú ya eres mi socia. Cuando se interese otra persona, yo tengo la obligación de avisarte en primer lugar y se llama el derecho de tanto. O ese derecho de mano. Uh-huh. Yo te aviso y te digo, oye, pues tú estás en el norte de Colima y tenemos mapeado que hay necesidad de una unidad en el sur. Tengo un interesado por una unidad chica, mediana, grande. Y bueno, tú me dirás, oye, pero me estás poniendo la competencia. El radio no te va a afectar. No te va a afectar. Y va a tener su propia cartera y vamos a respetar la tuya. No va a irte a robar clientes. Hay un medio y un sistema para que esto no ocurra. Okay. Y además, pues te voy a decir, ¿quieres entrarle? Si tú me dices, mira, Marco, nos está yendo muy bien. Ya teníamos pensado o crecer o abrir la otra. Y tú vas a poder adquirir esa franquicia por la mitad o el 50% de la cuota de franquicia
que pagaste en tu primera ocasión? A la promoción en redes le hubiéramos puesto charla de sorpresas. Porque esto es muy grato para quien nos está escuchando, quien está interesado en el sector. Hay que aprovechar estas bondades y estos beneficios. No lo piensen mucho, se acaba el año, viene aguinaldo, no se lo quemen en cohetes y posadas. Pónganlo a chambear, no lo guarden debajo del colchón, porque cuando volteen, ya se lo acabaron. Yo sé, lo he visto con inversionistas, de que entre que sí y que no se van a un viaje, entre que sí y que no los 15 años, y cuando voltean, lo que tenían para invertir ya no existe. Entonces, ahora que viene un cierre de año más positivo que los anteriores, Marco, que ya vemos, traemos otros temas en el país que creo que desde que soy niña, ¿no? La crisis y esto y el otro, pero mientras nosotros emprendedores, mientras el sector franquicias sigue empujando, siga creando empleos y sigamos como un frente común, yo creo que es un gran momento para hacer una buena inversión y multiplicar su patrimonio y crearse un patrimonio. Dime, ¿cuántos años dura el contrato, Marco? Buena pregunta también. El contrato está hecho por 7 años. Excelente. ¿Por qué? Porque queremos una relación duradera. Esta relación duradera es una relación de largo plazo, porque pues estamos seguros que aquellas personas que están apostando por esta franquicia van a pedir más y van a crecer más. Por lo tanto, también nos permite, ¿por qué tanto tiempo, dicen? Pues sería muy raro que pusieran un McDonald's con un contrato de un año, ¿no? Pues no, nadie no, que... no acabas ni de descongelar las carnes cuando ya tienes que entregar el local, ¿no? Necesitamos un periodo entre 9 meses a 18 meses para recuperar tu inversión. Entonces, los primeros 18 meses estamos recuperando lo que gastaste. Wow. Tienes 5 años a 5 años y medio para tener y generar tus utilidades, y que esto te permita tener la visión que nosotros tenemos. Exacto. Es por eso que es un contrato de 7 años. No, buenísimo. Y es un contrato renovable. Ah, claro, y ahí habrá condiciones también preferentes, me imagino. Totalmente. De acuerdo a la relación que tenemos con nuestros franquiciatarios, puede cobrarse una suma simbólica como renovación. Refrendo, ajá. Y refrendo y continuar trabajando. Ok. Por acá Alejandro Arceo nos dice, y no sé, igual ya he escuchado de ustedes, porque también han estado muy movidos este año. Siempre hay mucho interés en esta franquicia. Ahora entiendo por qué. Pues sí, porque aparte de lo que yo ya había estudiado, vemos hoy todas estas bondades, pero además estamos hablando, Marco, de que no tenemos un competidor frontal con el sector franquicia, y esto pues no, también cuando eres único, el que pega primero pega dos veces, ¿cierto? Definitivo, y es parte de nuestra frase, el que pega primero pega dos veces en muchos aspectos. Gracias, Alejandro, gracias por el comentario. Esperamos interesarte más y te invitamos a conocernos en vivo, en directo, en nuestras instalaciones. Ahorita Magda les platicará de eso. Punto y aparte de lo que me comentas, somos una franquicia nueva, aunque existen algunas franquicias que se dedican al control de plagas, o sea, son aplicadores de los productos. Ajá, no existe, son controladores. Son controladores, es exacto. Correcto. O empresas de mantenimiento o empresas de desinfección. A mí o me contratistas, gusta, ¿no? También. O contratistas, es correcto. A mí me gusta pensar que somos los primeros porque tenemos varias condiciones. La primera, pues estamos afiliados y buscamos hacer todo con los manualización, legalidad y todos los detalles que pide la norma para hacer una franquicia. Eso es muy importante. La segunda, no es un negocio, pues han nacido y siempre seguirán naciendo, ¿se entiende? Negocios muy buenos de comida. Hemos visto cómo hubo una explosión en tintorerías y lavanderías. También tuvo que ver la pandemia, ¿no?
Pero a final de cuentas, este es un negocio diferente, es un negocio único dentro de la asociación por el momento. Sabemos que hay competencias, tenemos competencias, claro. Y como todo mundo, pero estamos trabajando constantemente, pues más allá de abatirlas, pues hay pastel para todos. Eso, y evidentemente, con esa visión es que entre mejor pienses eso, o sea, entre más pienses eso, mejor le va a la marca y mejor le va al negocio. Porque, como bien decimos, existe McDonald's, Burger King, Wendy's, Arby's, Carl's, existen por algo, Marco. Correcto. Si no, nadie se hubiera animado después de McDonald's a hacer nada, ¿no? Hubieran dicho, no, pues es que ya hay de hamburguesas, ¿no? Pues ya. Y todos tienen su posicionamiento, sus diferenciadores, su clientela cautiva, sus clientes frecuentes. Entonces creo que en ese pensar positivo y en ese visualizar o cargar de energía bonita, siempre va a haber dónde repartir. Y de territorio, ¿cómo andamos? Vamos a toda la República Mexicana, porque además, mira, campos de golf, pues tenemos desde unos hermosísimos en Los Cabos hasta unos maravillosos en Cancún, ¿no? En Playa del Carmen, demás. Sector salud, pues no hay estado. Bueno, industria alimenticia, pues digo, sí tenemos a donde se concentra más la industria, pero prácticamente también en todo el país tenemos presencia de la industria alimenticia. Servicios de limpieza, de desinfección, de jardinería, los controladores, los contratistas, en los grandes fraccionamientos, en los pequeños, en los medianos, en los hoteles, etcétera. Gobierno, pues ya con todo este proceso de descentralización que ha habido y más lo que hay propiamente en cada localidad, pues es un mercado que podemos atender. Sector doméstico, pues ni hablar. Entonces, podemos ir a donde sea, Marco, tenemos una limitante, podemos ir a Chiapas y podemos ir a Los Cabos, igual con esa facilidad. Correcto. La verdad es que lo dices muy bien. En primer lugar, todos los nichos que mencionas son a los lugares a donde nos dirigimos y muy, muy bien enfocados. La segunda es, podemos ir a toda la República Mexicana. Estamos buscando socios inversores para todos los estados de la República. Tenemos un plan ambicioso de crecimiento que va permeando del centro hacia afuera. Sí, pero claro. En este plan, pues yo te puedo decir, buscamos 16 locales, uno en cada alcaldía de la Ciudad de México. Tenemos previstos una cantidad de locales para el Estado de México y por lo menos de inicio para este plan, una unidad en cada estado de la República. Ok, perfecto. Y bueno, se nos está yendo el tiempo volando, Marco. Sí. Ya estamos en 53 minutos. Yo te decía, es una charla entre amigos. Me quedan 7 minutos para hablar que podemos partir desde una unidad de 50 metros cuadrados. ¿Y de ahí hasta cuántos metros? Muy bien. Unidades chicas de 50 metros para abajo. Okay. Y tenemos un límite de unos 25 metros basados en nuestra unidad más chica, que no quiere decir que sea la que menos vende, ¿eh? Okay. Luego, la siguiente mediana es de 50 a 75 metros y luego de 76 metros a 90 son grandes. Okay. ¿Qué va a tener tu unidad? Todas están basadas en el mismo esquema. Un área de recepción, un área de exhibición, un área de punto de venta, un área de almacenaje. Y técnicamente ya te enmarqué todo. Ok. ¿Y de cómo estamos hablando? Si nos vamos a una inversión pequeña, en una unidad pequeña, estamos hablando de te lo divido en la cuota de franquicia o en la inversión total. Sí, primero vamos con cuota de franquicia. La unidad chica, 113,364 pesos este 2023. No, señores, pues, ¿qué les digo yo? Competitiva, muy competitiva cuota de franquicia. Y me encanta decir esto. Divídelo en los 7 años que voy a estar a tu servicio, del lado de tu mano. Ay, no lo hice, pero ¿tú lo haces? A ver. Claro. Es muy fácil.
Estás hablando de que pagaste por esos 7 años 16 mil pesos por nuestro acompañamiento, wow, por el uso de la marca, por todo el reaprendizaje y aprendizaje, la manualización y evidentemente la asistencia y compartir un largo etcétera. Wow. Ok, cuota de franquicia y después inversión, adecuación del local, inventario, etcétera. Ok, estamos calculando en la adecuación del local 200 mil pesos. Ok, también muy manejable. Okay. ¿Y ahí ya va el inventario o inventario aparte? Inventario aparte. El inventario, nuestra unidad más chica no tiene menos de 250 mil pesos en inventario. Okay. De ahí te puedo decir que hay unidades que tienen hasta en un fluctuante de 4 a 6 millones de pesos. Wow. Oye, pregunta, ¿qué hago con lo que no se me desplaza? Porque que nos iba a ir bien con esto, pero pues el mercado no lo está pidiendo, no lo está solicitando. Trabajamos con tres cosas aquí. Tres indicadores. Primeras entradas, primeras salidas para mantener los controles de caducidad que exigen las leyes. Ajá. Segundo, mínimos y máximos basados en experiencia. Vamos a poner de inicio unas cantidades ya trabajadas por nosotros, por nuestro departamento de logística y operaciones, donde te dirán, pues te vas a llevar 3 piezas de esta, 100 piezas de esta, 50 de esta, pero también vamos a ir viendo cómo se desarrollan en tu unidad y además tienes una estrategia de comercialización muy importante que te respalda para que tú las vayas moviendo o tengan su movimiento. Okay. Luego, si encontramos que un producto se estaciona, hay modos en los cuales tú vas a poder regresarlo a la unidad donde sí se esté vendiendo. Wow, ok. Ok, se llaman traspasos y esos traspasos pues los llevan, pues sí. Y un ejemplo, puedo tener aquí en esta unidad un fungicida que no se mueve, pero resulta ser que en Morelos tiene una alta demanda. Y entonces se hace el traspaso y se hacen los cambios adecuados en tu inventario. Y vamos a encontrar que alguien del gremio o algunas empresas te empiezan a buscar por X o Y producto y de ese tenías poquito en tu mínimos stock, máximos, en tu stock. Pero a mayor demanda, vamos a ir aumentando ese inventario para que tú puedas seguir comercializando y obteniendo utilidad de ello. Perfecto. Pregunta. Mi unidad de negocio, mi local, mi franquicia M Roma, ¿requiere de algún permiso especial de COFEPRIS, Marco? Correcto. Dependiendo del estado, cambian las condiciones. Ajá. Nosotros, a la hora de la asesoría y de la capacitación, te vamos a entregar, de acuerdo a dónde esté localizada tu unidad, la lista de requisitos que cumplir. Esta lista de requisitos, pues es importante irla validando en la mano. Tú vas a hacer todas las gestiones para ir a sacar esos permisos, pero mi gestoría y apoyo y capacitación te va a decir cómo hacerlo para facilitar las cosas. Excelente. Y una plataforma que me imagino tecnológica, porque ya que va más allá de unos Exceles que compartimos. O sea, yo creo que ya estamos muy robustos tecnológicamente para ver lo de traspasos, controles, primeras entradas, primeras salidas, tu corte del día. Tenemos un ERP, tenemos un CRM. ¿En qué nivel estamos manejando ya la tecnología, Marco? Le pegaste a parte del corazón de la empresa. Ocupamos un CRM ERP, es dual. Wow. Ajá, ocupa las dos cosas y en él vas a poder ver tanto tu tienda como llevar a cabo todas las actividades administrativas que necesita tu franquicia. Excelente. O sea, tu control no va a depender de que yo sepa calcular en Excel y formular un filtro. No, claro que no. ¿No? Esas competencias siempre ayudan. Pero, pues, a final de cuentas, tienes un sistema donde tú vas a tener que capturar todo, vas a aprender muchas cosas en él mismo. Increíble. Y además te va a permitir supervisar a tus colaboradores en caso
de que ya estamos hablando de éxito, de que ya tienes dos turnos, de una serie de cuestiones, también vas a poder echar ojo de que tus colaboradores están alineados al deber ser y al deber hacer de la empresa, ¿cierto? Correcto, es tu medio de control y tú como socio debes de recordar que en esta estrategia de comercialización, nosotros no queremos que te quedes en el mostrador nada más. ¿Ah? No, queremos claro. Que tú como socio estés, le decimos, en la machaca grande, ¿no? Haciendo negocio en donde se tiene que hacer negocio, ¿no? Para el mostrador prepararemos a aquellas personas que estén contigo para que puedan atender el horario que tenemos y atender la unidad y mantenerla con los mínimos indispensables que nosotros pedimos. Perfecto. Pero tú debes de estar haciendo el negocio en otros medios y herramientas que te facilitamos. Perfecto. Excelente. Bueno, ya nos pasamos a Facebook. No le gusta que nos comamos su tiempo. Por aquí Freddy Ocaña nos dice... Disculpen, ¿en Tabasco hay algún lugar de gobierno donde pueda solicitar apoyos económicos que nos puedan ayudar a los emprendedores? Freddy, acércate con nosotros. No lo tengo presente. Podemos investigar, podemos platicar. Si AM Roma es la marca que te interesa, podemos ver cómo el cómo sí y no el cómo el no. Y si no hay en Tabasco, pues vemos la forma en que podamos acompañarte para que puedas lograr tu sueño de emprender con mucho gusto. Y por aquí alguien que se hace llamar Rosita Fresita nos dice felicidades. Bueno, tú sabes que las redes se prestan a eso, ¿no? Cada quien utiliza ahí el nombre y la identidad que le gusta. Muchas gracias, Rosita. Y por último, Carolina Vega nos dice saludos a Marco, excelente franquicia AM Roma, historia de éxito. Carolina, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos y bueno, estamos para servirles. Magda, tú tienes todos mis contactos por si podemos acercarnos. Aquí con mucho gusto, Cris va a poner los contactos. Nos pueden buscar a través de Alcázar y Compañía. Nosotros hacemos el acompañamiento, la vinculación, les apoyamos con Marco, hacemos el primer acercamiento, preguntas, dudas, con muchísimo gusto. También pues están las redes de AM Roma que los encuentran. Muchas gracias, Marco. Pues tuvimos problemas ya al final, pero muchas gracias. Es que se nos fue como agua. Cris, también quería agradecerte a ti. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Marco. Gracias, que estén bien.